Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll 2023, desde el año 2015, ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal, desde las Islas Canarias para el mundo a través de Biosfera Televisión. Comenzamos esta semana con Meridian Zero, es el último videoclip que la banda editaba, sacaba a través de su canal de YouTube el pasado 2022. Hablamos de pasado cuando solo llevamos apenas dos semanas de 2023, oiga. Perteneciente a su último EP, Meridian Zero, la banda de Tenerife, nos alegra la vista con este nuevo videoclip bajo el título de Coma, grabado por Neftalí Madrigal, editado también por él mismo, en los Filmscore Studios, y esto es Meridian Zero. Yeah.
eso. ...31/12/2022... en ese justo día, Falmutter, la banda de Gran Canaria, nos sorprendía con One Fucking Minute. Un maldito minuto, por no decirlo de otra forma más grosera, por si aparecemos en horarios infantiles. Esto es Falmutter. Nada, casi un minuto escaso de videoclip de la banda de Gran Canaria. El 27 de este mes de enero tendrá lugar el primer Dragorock Festival en la anteriormente llamada Sala de Fiestas Dragos y ahora bajo nuevo nombre. Bueno, pues el caso es que el Dragorock Fest se viene celebrando el 27 de noviembre y tendremos a Zeta, banda que veremos a continuación, junto a Creepy, debido a que Represión 24 horas finalmente caen del cartel y le dan paso a esta otra formación también de la isla de Gran Canarias, junto a Tocados, Subresiduos y The Darnex. Esto será el 27 de enero en la sala de fiestas anteriormente llamada Drago, ahora bajo el nuevo nombre de Tu Sitio. Esto es Zeta.
exquisito, educado, vulgar. Imagina al hombre rendido ante lo natural, dejando al sistema quienes sí se irán fuera de Canarias a actuar serán Muda el 26 de enero en Madrid, Guerrilla Urbana el 1 de abril en Madrid y el 12 de mayo en Oviedo y el siguiente día 13 de mayo en Vigo. Dos Madres estarán el 15 de abril en el Festival Dan Arcada Fest en Ávila, Tenso el 5 o el 6 de mayo, todavía no se ha especificado el día donde actuarán en el Festival Beach Rio que se celebra en Benidorm y finalizamos pues un poco casi de memoria anotando las bandas que salen fuera de las islas a tocar y cerramos con Tocados el 24 de marzo en Madrid, el 26 de junio en Valencia y en Sevilla aún por determinar la fecha que exacta del mes de julio. Sí habrán más conciertos en o harán estas bandas y otras tantas más harán conciertos en las Islas Canarias, pero de ellos iremos informando en nuestra página web, como ya decíamos, www.sancoyo.com. Y hablando de conciertos, hablando de festivales, Fired Valley Fest, oiga, míralo aquí, Fired Valley Fest, primera edición celebrada en el año 2022, pudimos ver a diversas bandas de Canarias como cogerle el pulso al rock en las islas. Buena salud tiene por el momento las bandas en Canarias. Y nos vamos a quedar con Churupo del Diablo, uno de los temas más emblemáticos de esta banda gran canaria llamada Underground Combustible. Bueno, nos vamos con Churupo. Pronto estaremos por aquí dejando las cosas claras. Nos vamos. Sí, nos vamos. Llevamos 2 horas y media aquí dando por saco. Yes.
Bueno, señores, esto es Churupo del Diablo. Somos Underground Combustible. Nos vemos ahora por aquí, echarnos una copita, bla, 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 y hablar, ¿vale? ¡Esto es Churupo del Diablo! ¡Eso es Churupo del Diablo! ¡Eso es Churupo del Diablo! ¡Eso es Churupo del Diablo! ¡Nos vamos! ¡Esto es! Dime todo lo que hiciste, te lo pusiste si tampoco eso te deja ver, controlándote, permitiéndote, por esa gente que no siente pero que crea. Me he engañado, me siento defraudado, cada vez que te veo, por Dios sé, no lo puedo soportar, no lo dejes controlar. Que mucho mide el salto, es posible que ahí se quede. ¿Y ahora qué? 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 ¿Qué va a hacer la cara? ¿Y ahora qué? Sabes si hacer y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, no sabes si hacer, dice, soy el Churupo del Diablo, esto es Churupo del Diablo, esto es Churupo del Diablo, sacarlo fue caro y de todo lo que hiciste. Te lo pusiste sin tampoco tú te deja ver, controlándote, permitiéndote, por esa gente que lo siente pero que crea. Manipulado te siento saber que si lo hiciste, eso es Churupo del Diablo. No lo puedo soportar, no lo dejes controlar. Quita esa marca que llevas para luego poder oírte. Esto es Churupo del Diablo. ¡Vamos, cabrones! ¡Gracias! ¡Buenas noches! Oh, yeah, oh!
cuéntalo, dime todo lo que hiciste. Sácalo, cuéntalo, dime todo lo que hiciste. Sácalo, cuéntalo, dime todo lo que hiciste. Sácalo, cuéntalo, dime todo lo que hiciste. Gracias, cabrones. Damos un salto hacia fuera de Canarias, nos situamos en Bilbao y tenemos a Turbo Fuckers, un vídeo que cuenta con la colaboración de Podri de Rasinger, una de las canciones extraídas de las sesiones de preparación del disco Deep Punk All Star, grabado por Oscar Sánchez en Malamuerte Pro Studio. Un tema cortito, casi como Falmutter, que nos decía, oiga, seguimos aquí, vamos a seguir dando caña, pero en esta ocasión desde Bilbao, Turbo Fuckers. Y vamos cerrando ya mucho más que rock and roll esta semana. Lo hacemos como hemos ido siendo en estas últimas emisiones con bandas del recuerdo. Igual siguen en activo, pero que hace tiempo que no suenen en mucho más que rock and roll, como es el caso de Brutalized Kid. Sigo teniendo frío, un disco editado en el año 2009. Disco que llevaba como título Soy Muñeco. Con ellos, con el recuerdo de Brutalized Kid, en un vídeo prácticamente grabado en su local de ensayo en un día cualquiera en la isla de Tenerife, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en mucho más que rock and roll. Brutalized Kid cerrando la emisión 219.